¿Qué onda, banda? Espero que estén teniendo un buen fin de semana. Y ya estamos otra vez de vagos, mi baby y yo. Venimos aquí, ni nada más ni nada menos que, ¿a dónde, amor? A un museo que se llama Intrepid Museum. Es este, miren. ¿Es aquí? Este museo. Y está aquí en Manhattan, por si a alguien les interesa. Pues nos los llevamos. Así es, banda, y pues ahorita les vamos a enseñar de qué se trata el museo y espero que les guste. Y nunca he estado en uno, ¿tu amor? Tampoco. Sí, estamos emocionados y ahorita les vamos a enseñar y también nos van a acompañar ustedes, ¿sale? Welcome aboard the USS Growler, everyone. This submarine was used by the Navy from 1958 to 1964, primarily as a nuclear deterrent, meaning it spent most of its time hiding underwater in the Pacific Ocean carrying four of those nuclear missiles. The wings of that missile fold up and they store two of them, one behind the other, in this hangar, and two more in that hangar. In 1962, we have the Cuban Missile Crisis, one of the times in which the world has come the closest to nuclear warfare. And had a nuclear war began in 62, this submarine would have come to the surface. ¿Qué, amor? Aquí llevaban cuatro misiles, dos allá y dos aquí. ¿Pero qué dices que tres meses no tenían que salir? Ajá, sin salir. Entonces, para eso, los... psicológicamente los... ¿cómo se dice? ¿Entrenaban? No, no los entrenaban. ¿Capacitaban? Ajá, ajá. Y eso si te hacías voluntario. Oh. Ajá. ¿Y por qué no sales tres meses del... ¿del buque? No, del submarino. Ajá. Y tal vez si tienes suerte te bañas una vez con agua fresca. Así que ahorita están adentro de un submarino, amigos. Este submarino se llama Growler. Ahí está, mira. No. Ajá. Huele raro. ¿A meta? Sí. Me da miedo, siento ya nervios aquí. ¿Ya crees que estemos en el agua? No, es que ajá, por el agua y porque siento que estoy muy resucitado el espacio. Wow, mira. Thank you.
cuarto de control y centro de ataque. Oh, mira. Aquí está el vigilante, yo creo. Y yo creo que aquí está el Anda, vean qué chulada de jet. Sí, es un jet, creo. Está grandísimo. Wow. Concorde. El Concorde británico. Y banda, ¿qué creen que se encontró mi baby? Estoy súper emocionada porque me encontré la máquina de las monedas. Así que voy a sacar una monedita de el Concorde. Banda, este fue el que eligió mi baby. El de y Concorde. Ya saben la rutina. Quien conoce que me gusta mucho todo eso, ya saben. Tenemos los 51 centavos. Y a darle. Fuerza, brazo, hacer brazo. Dale, dale, dale. Y cayó la monedita, a ver. Wow. Concorde. ¿Y si le hizo a una moneda eso, no, amor? Sí, al penny, por eso se meten 51 centavos.
Wow. Vámonos. Esto está encima de un barco que es cubierto de vuelo, donde despegan los aviones cuando están en el, los jets cuando están en el centro del mar. Y vean, está bien grandísimo, abarca desde allá todo esto hasta donde está el avión que me gustó, bueno, el jet que me gustó. Está enormísimo este, no sé cómo se llama, yo le digo barco, pero bueno, está enormísimo, amigos. O sea que estamos... Y para llegar aquí tuvimos que subir en el elevador. Vean, eso está hasta por allá. Mi amor, ¿nos quieres compartir un sabías qué?
Oh, sí, banda. Banda, ¿sabían que, bueno, este es mi jet favorito? Su nombre es Lockheed. Mide 102 pies de largo, son 31 metros de largo. Imagínense qué tan largo está y está diseñado para agarrar unas velocidades impresionantes. Cuando está vacío, su peso es de 60 mil libras, 27,216 kilos. ¡Wow! Y su capacidad máxima es de 120 mil libras. Su velocidad es de 2,269 millas por hora. Y lo más impresionante que todo este jet tan largo que está es solamente para un pasajero. Así es. Un dato curioso es que aquí Will Smith actuó una escena en la película I Am Legend, en esa hélice, y salió jugando golf. No sé si se acuerdan a los que vieron la película, que está súper padre. Así es. Centro de control, al centro de control del barco, aquí es donde se da todo, ¿cómo se llama? Desde la velocidad, las coordenadas, ajá. Todo, la velocidad, ajá. El nivel del barco y todo eso. Así es donde está padre. Vean las municiones que pesan 55 libras, cada una pesa 55 libras. Son como 30 pulgadas, sí son 30 pulgadas de altura, por 5 de ancho. Wow. Van a tener que estar, yo creo, corriendo una cada quien. Están pesadas. Y amigos, ya nos vamos, nos retiramos. ¿Y qué te pareció, mi amor? Está súper padre, la verdad, ¿eh? Les recomiendo a toda la banda que cuando tengan oportunidad que vengan aquí a New York, le caigan para acá, porque está súper, súper nice todo. Y la historia que tiene, de verdad, es impresionante. Y está muy hermoso, y está aquí a la orilla del mar. Vean, ahorita seguimos aquí en el barco. Sí,
Sí, está grandísimo, es enorme. Sí. Y por ahí se suben a donde están los jets o los helicópteros y eso, pero pues nosotros ya subimos y vean qué hermosa vista tenemos. Esta avenida ahí se llama Riverside. Vean qué hermoso. Estamos en el gift shop del museo. Vamos a comprar estas postales para dos de ustedes, ¿ok? Ay. Ten amor. Amigos, ya estamos en casa, son las 7 de la noche y solo pasamos por Zoe a la casa de mi mami y nos venimos ya para casa. Ahorita vamos a cenar lo mismo que ayer porque nos sobró. Enséñales, mi amor. Oh, el cóctel que me preparó mi babe con aguacatito, ya sabes. Oh, te faltó la cebollita. Ahorita le ya tiene cebolla. Ahí la cebolla, ¿sí? Y el cilantro. Órale, sí es cierto, ya la vi. Ok, después de todo, andar caminando en el frío, pero estuvo padre la verdad el pequeño paso. Espero que les haya gustado, ¿verdad? Y así es, ahorita vamos a cenar y a ver tantito una película ya. Bueno, banda, ya acabamos de cenar y pues aparte les queremos agradecer a todos los que andan participando en el sorteo. Muchas gracias, amigos. Y les queríamos comentar que nosotros no elegiremos al ganador. Vamos a usar un programa en internet que es el que va a elegir el ganador, pero obviamente nosotros nos vamos igual a asegurar de que esté cumpliendo con los requisitos que para el sorteo, para participar en el sorteo. Y, bueno, ya fuera de eso, pues aquí tenemos las dos postales que compramos en el Intrepid Museum. Y como les dijimos, son para dos de ustedes y vamos a elegir, bueno, la actividad es así, que tienen que compartir el video que más les guste o el canal en una de sus redes sociales y le toman una fotito o un screenshot y nos etiquetan en Facebook o en Instagram. ¿Ok? Y esto solamente no va a durar así que una semana, sino solamente un día. Cuando subamos este video, se va a cerrar, digamos, ¿el lunes? Ajá, el lunes, por la mañana. Una postal. Del museo, ajá. Sí, del museo. Están bonitas. Dice mar, aire y espacio. Sí, que es de lo que tienen ahí. Y nosotros nos compramos uno más para la colección, para el refrigerador. Como los que nos conocen saben que coleccionamos estos imanes y pues para fue el refrigerador. Es igual a la postal que les vamos a mandar. Y bueno, ya aquí nos despedimos, amigos, porque ahorita vamos a editar este video para que lo tengan mañana tempranito. Y Dios los bendiga y muchas gracias por vernos. Ah, pues sí, banda, de verdad muchas gracias por todo su apoyo, por todos sus comentarios, sus buenos deseos. Como siempre, no me cansaré de decirles que Dios los bendiga y que les multiplique todo, todo, todo. Y pues, así que échenle ganas también para participar en esto. Y nos estamos viendo. Así es, sale. Banda, un saludote a Sebastián de Guatemala. Así es, hermano, te mandamos muchos saludos y mucha vibra. Y gracias, bueno, por habernos acompañado ayer en YouNow. Un saludo y felicitaciones para Freddy, que estará cumpliendo años el día 16 de noviembre, o sea, de este mes. Muchas felicidades para ti hasta el Estado de México y que Diosito te bendiga y te conceda muchos, muchos, muchos años más de vida. Así es, espero que la pases bien al lado de tus seres queridos y muchas felicidades y un abrazo muy fuerte al Estado de México. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Freddy, happy birthday to you. ¡Bravo! ¡Aplaudes, Zoe!